se va a presentar el trabajo Estudios de espectroscopía infrarroja en alimentos frescos y procesados, a cargo de la doctora María de Los Ángeles Cornejo Eso Villegas, María de la Luz Zambrano Zaragoza, María del Carmen Valderrama Bravo, Alicia del Real López y el ingeniero Alfredo Álvarez Cárdenas. Adelante, doctora María de Los Ángeles Cornejo. No sé si gusta que le apoyemos con la proyección del trabajo o usted lo presenta como usted nos indique. No, lo presento, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya me habían presentado, voy a presentar esta parte que son estudios de espectroscopía infrarroja en alimentos frescos y procesados. Bueno, básicamente voy a dar una breve introducción, lo que es la espectroscopía, lo que son las asignaciones de bandas en compuestos, el objetivo, la definición de un alimento, alimentos con alto contenido en agua, alimentos ricos en lípidos, alimentos ricos en carbohidratos, en proteínas y finalmente lo que serían las conclusiones. Bueno, a manera general, bueno, sabemos que los estudios de los alimentos frescos y procesados se realizan con un soporte en la espectroscopía infrarroja. La caracterización de este tipo de propiedades en los alimentos se hace a través de una evaluación física, físico-química de los componentes químicos. Desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, los alimentos y la espectroscopía infrarroja permiten conocer y evaluar las características físico-químicas de los alimentos, los ingredientes alimentarios y cómo estos cambian debido a los procesamientos que se llevan a cabo durante el almacenamiento, presentando cambios significativos a nivel molecular, alterando su estructura original. La espectroscopía estudia la interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Sabemos también que la radiación incidente sobre la materia es diferente a la saliente por efecto de la interacción. En este caso, podemos tener lo que sería la reflexión, que la tenemos por aquí, la absorción, que llegan las radiaciones y se quedan, y la transmisión, que así como entran, salen. El resultado de la interacción proporciona información útil sobre la sustancia involucrada con relación a su estructura molecular. Sabemos también que de forma general, la radiación electromagnética puede interaccionar con la materia en sus diversas formas. Bueno, las ventajas que tenemos aquí es determinaciones rápidas y precisas. Es una técnica robusta ya que nos permite determinar no solo de manera cuantitativa, sino de manera, perdón, de manera cualitativa, sino de manera cuantitativa. Es importante porque nos permite hacer detección de adulteraciones en alimentos, como por ejemplo en las mieles, ¿no? Se utiliza bastante para saber si está adulterado o en algún alimento de tipo de origen cárnico, si es la carne que se dice o es otro tipo de carne. Se puede hacer o no tiene proteína de la carne, básicamente. Se pueden hacer caracterizaciones de los alimentos. Es importante y se emplea en estudios de trazabilidad debido a la alta reproducibilidad de los resultados que se tienen. La versatilidad es muy importante en este tipo de muestras, ya que podemos trabajar muestras de tipo líquido, disoluciones, se pueden trabajar pastas, se pueden trabajar polvos, fibras, películas, gases o en la superficie, por ejemplo, se pueden tener los alimentos y se pueden trabajar directamente sobre la superficie. Bueno, es importante saber que para hacer un análisis vibracional o saber cómo se comportan esas moléculas, se debe tener un momento dipolar en de estas moléculas. La molécula o los átomos no se encuentran fijos con respecto a otros, sino que vibran alrededor dentro de sus posiciones de equilibrio. La energía necesaria para generar una vibración depende de la energía de enlace y de la masa de los átomos involucrados.
Para producir una vibración es necesario hacer incidir fotones de energía adecuados que provienen del infrarrojo en las diferentes muestras. Estos serán absorbidos por la muestra y solamente obtendremos las vibraciones de las uniones atómicas que poseen un movimiento dipolar. En este caso, por ejemplo, aquí vemos el agua. El agua es per se un elemento, una molécula que tiene o que presenta un momento dipolar de los átomos del oxígeno con el hidrógeno. Y también podemos tener en el carbono doble ligadura O, que es el monóxido de carbono, en el dióxido de carbono, en la acetona, ¿sí? Y en el metanol. Bueno, como lo vengo diciendo, entonces va a haber una regla de oro imprescindible para el uso de la espectroscopía infrarroja. Y esta es: no todas las vibraciones serán activas en una molécula, solamente lo serán aquellas que tengan dentro de su estructura un momento dipolar durante la interacción con la energía infrarroja que va a incidir en la muestra. Entonces vamos a tener diferentes grupos hidroxilo, grupos amino, grupos carboxilo, grupos aldehídos, cetonas, alcoholes, etcétera. Diferentes tipos de grupos funcionales que van a estar presentes en los alimentos. Bueno, aquí tenemos lo que sería la asignación de las bandas por compuestos. Entonces vamos a tener que para los alcoholes vamos a ir desde el 3600 del número de onda hasta 1000. Y vamos a tener cuestiones de estiramiento entre el grupo alcohol, el fenol. Para los éteres en 1100, para las cetonas de 2900 a 1680. Vamos a tener básicamente estiramientos de los grupos aldehídos, aldehídos alifáticos, cetonas, etcétera, etcétera. Después vendrían los éteres que están en el número de onda entre 1750 y 1100. Y algunos ácidos carboxílicos que vendrían del 3300 al 930. Y finalmente algunos anhídridos de 1840 a 1100. Dependiendo si son estiramientos, flexiones, extensiones, y ahí se pueden estar caracterizando. Bueno, aquí les presento los lípidos comunes que vamos a tener y serían el estiramiento de entre 3000 y 2800, el estiramiento del carbono doble ligadura oxígeno de 1745 a 1725. Para las proteínas, la región de lamida de 1700 a 1600, de lamida 1, de lamida 2, de 1565 al 1520. Para los carbohidratos, del 3000 al 2800. Y las combinaciones de estiramiento y balanceo, del 1400 al 800. Y para el agua, vamos a tener básicamente del 3600 al 3200 el estiramiento del O hidrógeno, del oxígeno hidrógeno, y del 1650 un estiramiento del hidrógeno oxígeno hidrógeno. Bueno, el objetivo de este trabajo se presenta un panorama del estado de arte para el análisis de las propiedades físicas y químicas asociadas a los productos alimentarios frescos y su procesamiento, en donde se hace énfasis del valor y uso de la espectroscopía infrarroja en la caracterización de diferentes materiales. Como ya bien sabemos, bueno, el espectro más común que se puede tener es el del agua, en donde va a presentar aquí la banda de absorbancia a los 3500, en donde vamos a tener la interacción oxígeno-hidrógeno, y a 1650 la interacción del oxígeno con ambos hidrógenos. Bueno, aquí vamos a definir lo que es un alimento. Un alimento es un producto natural que por sus características per se satisface el apetito, ¿no? Y además uno de los requisitos es tiene que ser portador de sustancias nutrimentales, en donde va a participar en procesos bioquímicos necesarios dentro del cuerpo humano para la vida. Entonces estos alimentos van a estar compuestos de carbohidratos, proteínas,
y lípidos esencialmente, y bueno, una parte importante de agua de casi todos los alimentos, además de componentes minoritarios como serían vitaminas, minerales, enzimas, ácidos orgánicos, compuestos oxidantes, antioxidantes y pigmentos. Y bueno, aquellos que les dan los compuestos que les dan el aroma y el sabor característico a los alimentos. Bueno, aquí vamos a les presento algunos ejemplos ya de los alimentos con alto contenido de humedad, como sería el caso de los jugos de limón y jugo de naranja, ¿no? En el caso del jugo de limón, bueno, estas bandas son características para el agua, como ya lo habíamos dicho, para la molécula del agua, que tiene su momento dipolar. Y bueno, sabemos que de 1250 al 1200, aquí vamos a tener lo que serían los ácidos orgánicos presentes en el grupo de, en el jugo de limón. Y para el caso del jugo de naranja, a 1200, entre 1200 y 1100, vamos a tener aquellos relacionados con los carbohidratos que lo componen. Bueno, aquí con alto contenido en lípidos, pues les presento del lado izquierdo lo que sería el aceite y del lado derecho la mantequilla. Aquí vamos a observar directamente que en el caso del aceite, pues no hay ningún contenido de la molécula de agua porque es completamente lípido. Vamos a tener completamente compuestos lipídicos. Para el caso de la mantequilla, bueno, sí vamos a tener siempre un contenido de humedad mínimo como entre el 10 y el 12%, y entonces aquí lo estamos viendo reflejado en estas bandas, ¿no? Pues vamos a tener diferentes estiramientos de la molécula que pertenecen, por ejemplo, en el caso del 1750, al estiramiento del enlace CO-éster de los lípidos y los aldehídos. Bueno, aquí les presento algunos alimentos ricos en carbohidratos, en el caso de la miel, que básicamente son azúcares simples, y aquí el caso de unas galletas. Bueno, aquí vamos a ver nuevamente el contenido de agua que tiene y los enlaces que tiene aquí serían con respecto al estiramiento del enlace carbono hidrógeno de los carbohidratos. Y para el caso de la galleta, bueno, pues básicamente vamos a tener los carbohidratos de los enlaces carbono-hidrógeno y del enlace carbono-doble ligadura-oxígeno, que serían básicamente carbohidratos provenientes de las harinas, ¿sí? Aquí, bueno, observamos que el contenido de humedad es muy, muy diferente con respecto al de la miel. Bueno, y aquí alimentos con alto contenido en proteínas, vamos a tener básicamente del lado izquierdo la carne de res, en este caso les estoy presentando, y del lado derecho vamos a tener lo que sería el atún. Básicamente las proteínas van a tener un grupo amino y un grupo carboxilo, que los vamos a observar aquí. En el 1650 estamos observando el estiramiento del carbono doble ligadura oxígeno que pertenece al grupo carboxilo con una influencia del 80% del estiramiento del grupo amino y un 10% en el bandeo, ¿sí? Para el grupo amino. Igualmente lo podemos observar en el caso del atún. Aquí, bueno, les presento lo que sería el queso, que tiene alto contenido de, no solo de proteínas, también va a tener grasa y va a tener un porcentaje considerable de humedad. Aquí los podemos observar. Y bueno, aquí les presento del lado derecho y lo que sería del huevo, primeramente la clara, del lado izquierdo o en el centro, que si podemos observar básicamente lo que vamos a tener son proteínas en la clara. Y en la yema, bueno, vamos a tener proteínas, vamos a tener lo que serían los lípidos y un poquito de carbohidratos, ¿no? Entonces, todo depende de los alimentos que estemos tratando. Entonces, sí vamos a tener diferencias entre la clara y la yema. Y aquí los podemos
evidenciar con estas curvas de espectros de infrarrojo. Bueno, sabemos que la espectroscopía es una técnica de análisis que permite identificar el tipo de alimento y qué componentes lo constituyen. Además, nos permite conocer el alimento, si el alimento está adulterado con otro tipo de sustancias, como es el caso de la miel, ya que presenta un patrón característico en su composición de azúcares. Y también, por otro lado, la espectroscopía es una herramienta poderosa que da resultados confiables por la reproducibilidad de los resultados y nos permite saber cómo se van comportando estos. Pues es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bien, me voy a permitir leer un par de preguntas y un comentario. La primera es, ¿qué tan complicado es realizar las bibliotecas de infrarrojo para el análisis de estos productos? Bueno, lo que yo hago básicamente es que cuando tengo un alimento nuevo, veo cuál es la composición y me voy más que a las bibliotecas. Bueno, considero que las bibliotecas están dentro del software del equipo, pero también una vez que yo identifico las bandas que se están presentando, voy a la bibliografía y ahí consulto a que a cada longitud de onda, cada número de onda, a qué compuesto específico está representando, y de esa manera voy caracterizando cada una de las diferentes muestras. Muy bien, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿a través de la espectroscopía infrarroja se podría obtener el perfil de ácidos grasos en la carne? Bueno, sí. Sí. Tenemos que hacer un análisis de, una vez que se tengan todos los resultados del espectro, hay que hacer un análisis que se llama análisis de componentes principales. Entonces, con ese análisis ya de manera puntual, se pueden identificar cada uno de los componentes de los lípidos que se estén en la carne que se esté analizando. Podemos hacer, por ejemplo, una carne magra y una carne grasa, y entonces comparar los patrones, hacer el análisis de componentes principales y determinar cuáles de estos están presentes en cada una de las muestras. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta el tiempo la reproducibilidad de los espectros IR? Pero el tiempo de exposición, porque bueno, cuando uno hace, quiero entender qué es esto, ¿no? Cuando uno está haciendo la muestra, haciendo las determinaciones, uno puede estar en 15 pasos, en 20 pasos, en 30 pasos, no sé si a eso se refiera el tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? ¿El tiempo de exposición de la muestra a las ondas electromagnéticas o el tiempo en el que ha estado en el almacenamiento la muestra? No nos han especificado, doctora. Me imagino que es el tiempo de almacenamiento. Bueno, sí, el tiempo de almacenamiento, por ejemplo, en el caso de las carnes, por poner un ejemplo, las proteínas van a sufrir cambios o van a presentar cambios, y entonces puede haber una modificación de alguna de estas estructuras y llegar a otro tipo de componentes que se van a observar en los espectros de infrarrojo, que por ejemplo, al inicio, cuando se tienen las muestras frescas, no se presenta ese pico, y conforme va pasando el tiempo de almacenamiento, se van a formar otros compuestos que se van a hacer presentes en los espectros de infrarrojo. Muchas gracias, doctora. Me voy a permitir leerle la última pregunta. Bueno, un comentario y luego una pregunta. De la doctora Dulce María Oliver. Dice, doctora, muy importante esta contribución, y lo es más porque los alimentos son muy complejos al poseer moléculas muy complejas. Dice, ¿para considerar la adulteración de alimentos se deberá tener alguna base de datos? Sí, bueno, mire, básicamente cuando nosotros estamos analizando un alimento, nosotros ya sabemos cuál es
el espectro infrarrojo característico para ese alimento. Si cuando yo analizo una miel, en lugar de que sea miel, es un jarabe de maíz, pues va a presentar cambios importantes porque el contenido o el perfil de carbohidratos que tiene la miel es completamente diferente, o sea, la miel de abeja es completamente diferente al de la miel de, por ejemplo, de maíz, ¿no? Que es la que normalmente le venden a uno y le dicen, ah, es que es miel de abeja, y no, resulta que es una mezcla entre miel de abeja con miel de maíz. Entonces, en el momento de hacer el análisis, ahí va a salir un pico que no es característico para la miel de abeja. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctora. Pues muy amable y pues le agradecemos su participación, como a todo su equipo. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buena tarde.